Vamos, amigo, ya te vi, ya te vi. Take this. How about this? Ah, ah. No, 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 no. Oh. No. El combo del meme, amigos, el combo del meme. It's no use. Take this. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal en YouTube? Mr. Mader aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un nuevo episodio de Sonic, la película 2006. Y ya nos estamos acercando muchísimo a la muerte de Sonic, la película. Sé que en cada episodio lo digo, pero es porque es verdad. Cada episodio estamos más y más cerca de la muerte de Sonic, la película. Estamos a punto de terminar el episodio de Shadow, que en este caso es el episodio de Infinite. Y vamos a terminar, digo, más bien ya habíamos terminado el episodio de Sonic, la película. Así que solamente nos va a quedar un episodio más. No un episodio más, sino una historia más, que sería la de Silver. Y luego ahora sí ya entraríamos a la historia final. Así que calculo que en unos dos episodios más del canal vamos a poder ver la muerte de Sonic, la película. Así que si no están suscritos, por favor, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like para más vídeos como estos y para que vean la muerte de Sonic, la película. Así que vamos a continuar, vamos a ver en qué nos quedamos, porque ya han pasado varias, más de una semana desde el último episodio que hicimos, así que pues no me acuerdo en dónde nos quedamos. Así que vamos a ver, vamos a darle en selección de episodio. Aquí tenemos Sonic, la película, Silver e Infinite, que estamos a punto de terminarlo ya. Yo creo que hoy lo terminamos en este episodio y solamente nos quedaría Silver para poder ir a la historia final. Amigos, estoy súper súper feliz. Voy a tratar de subir dos episodios por semana, por lo menos dos episodios por semana, porque he estado subiendo uno por semana y nos estamos tardando mucho en llegar al final. Así que pues ya es hora, amigos, ya es hora de terminar con esto. Vamos a ver dónde nos quedamos, vamos. Aquí estamos, amigos, vamos a entrar ya, vamos a entrar a la, al escenario del tren, que no me acuerdo cómo se llama, Radical Train. Ahí dice, Radical Traino. Vámonos. ¡Au! 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 Bueno, amigos. ¡Au! ¡Au! Ya saben que voy a tratar de mostrar aproximadamente uno o dos minutos. ¡Au! ¡Au, au, au! Uno... Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya. Uno. ¿Por qué no se destruye? Ya está, amigos, ya está. Pero hemos perdido mucho tiempo. Ya, 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 ya. Ok, como les digo. ¡No! ¡Es aritos! Voy a tratar de mostrar aproximadamente uno o dos minutos por escenario, porque ya saben que aquí nos concentramos más en las cinemáticas, porque queremos avanzar. ¡Ey! No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¡Ah! ¡Casi me atropella el tren, amigos! ¡Casi me atropella el tren! ¿What? ¡Wow! ¡Esta cosa se controla horrible! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que voy descontrolado! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo que destruir los vagones. ¡Au! 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 ¡Hay que destruir al Dr. Robotnik! ¡Eso! ¡Eso es, amigos! Ha estado más fácil. Ha estado más fácil que con la versión original de Sonic. Que es con el Max Speed. Ha estado más difícil eso que esto. Ok. ¿Wouldn't the door have been easier? ¿No podías haber usado la puerta, Infinite? So, what do you want now? Who is Mephiles? ¿Quién es Mephiles? Why are you trying to capture him? If you want to know, you should go find him yourself. But here's a hint. It's all linked to the Soliana disaster 10 years ago. Infinite, tienes que encontrar a Mephiles. Es tu misión. Project. Indeed. When you capture Mephiles, you must bring him to me. Then I'll tell you the truth about Solaris. Ahora será su misión atrapar a Mephiles, la misión de Infinite. Venga, ha dicho Infinite. Venga, vamos.
Y ahí está Sonic de la película, amigos. Infinite va a salvar a Sonic de la película. ¡Oh! ¡Oh! You again. This time there will be no more interruptions. The Iblis trigger must die. Pero no va a pasar, amigos, no va a pasar porque cuidado, Sonic. Y Silver lo tiene encerrado, lo tiene paralizado, paralizado con su electricidad. Elise. Elise, no. No, no, oh, oh. Infinite. Mephiles. No. Why are you getting in my way? Es mi, o sea, es Infinite, no Mephiles. Shadow the Hedgehog. Soy Infinite. Me da tanta risa la cara que pone Sonic. Y ahora Silver versus Infinite, amigos. Silver versus Infinite. Ajá, bueno, vamos a ver, Silver. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Tu telequinesis contra... Yo no tengo C, no tengo anillos. ¿Y ahora cómo me bajo? Silver, ¿dónde estás? Amigos, nunca he enfrentado a Silver con esto. ¿Dónde está Silver? ¿Dónde estás? Vamos, amigo, ya te vi. Ya te vi. Take this. How about this? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No! El combo del meme, amigos. El combo del meme. ¡It's no use! ¡Take this! ¡Órale! ¡Corre, corre! Ojalá que no me toque el loopazo. Gracias. Me he lanzado hacia adelante porque el botero, el loop que hace está bugueado, ¿eh? ¡Toma! Ya te he derrotado y rompiendo nada más vagones. O sea, ese ha sido el truco, amigos. Romperle vagones en la cara. La cinemática, amigos. Infinite le ha puesto un... Chaos Control. Le ha puesto una... paliza, ahora. Ahí tienes, Silver, por es lo que te mereces por andar de It's no use. Don't bother. With the Chaos Emerald's power, I control time and space. You can't break free. Así es, Infinite puede controlar el espacio y el tiempo, amigos. Can't lose. Not when I'm so close. ¿Y ahora qué vas a hacer, Silver? ¿Vas a viajar en el tiempo de nuevo? No, le va a pegar con la esmeralda. No puede ser, ¿van a viajar en el tiempo los dos? You induced chaos control. I won't let anyone get in my way. I'll change the past and save the world. ¿Será que Infinite y Silver se van a hacer amigos? No. Oh, sí, ahora es cuando Infinite le dice la verdad. Silver conoce la verdad, amigos. Silver va a conocer la verdad. Está a punto de conocer la verdad, de quién es el verdadero malvado. Y cinemática renderizada. Vamos a verla igual. ¿Sí? Imaginen que es Infinite en vez de Shadow. Imaginen que es Infinite en vez de Shadow. Allí está. An electromagnetic pulse has just been generated, injecting a decompression agent. No. Están tratando de contener ahí a Mephiles. We've got to take shelter. Why, Solaris? Solaris. Why do you refuse to listen to my voice? Father! Elise! Tienen que llegar a salvarla, amigos. Tienen que llegar a salvarla.
aunque llegaron muy tarde. Llegaron muy tarde, amigos. ¿Es eso? Solaris. Así es, amigos. Así es, Silver. Iblis. That's Mephiles? They're escaping. We'll have to split up. I'll pursue Mephiles. Okay, then leave Iblis to me. Wait. ¿Será que ya estamos llegando al final del episodio de Infinite Shadow? Seal it with this. ¿Y a dónde va a llevarse el bastón? ¿A dónde se lo vaya? ¡Oh! Tenemos que vencer otro nivel, amigos. Así es. Infinite no va a dejar que se escape Mephiles. ¡Vamos! Ya estamos en el final. Estamos ya en el final, amigos. Solamente voy a mostrar uno o dos minutos de este escenario y vamos a ir a las cinemáticas, ¿ok? A ver... No me acuerdo qué tenemos que hacer, creo que solo tenemos... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado con las bolitas de... Con las bolitas de... De... Plata, no sé qué sean. Solo tenemos que derrotar enemigos y con eso nos abren las puertas, amigos. ¡Oh, no! Recuerdo que batallé mucho con esto. No podía, no sabía qué hacer. Pero bueno, por ahora yo creo que hay que derrotar a todos los enemigos. ¡No, mis anillos! ¡Ah! ¡Madre! Son muchos. Nunca acaban, amigos, nunca acaban. ¿Qué pasa? ¿What? No puedo subir. ¡Ah, me trabo! ¡No, esto no era lo que yo quería! ¡Ah! Qué complicado, amigos, qué complicado. Y esto es muy tardado, ya llevamos 10 minutos en este escenario. 10 minutos y lo he estado haciendo rápido. Toma. Falta uno, amigos, falta uno, solo uno. Solo uno. ¿Es en serio? Wow. Oh, no. Un gigantón. Gigantón, gigantón, gigantón. ¡Guapa! ¡Oh, ya está! ¡Oh, madre mía! ¡Qué escenario tan largo! ¿En serio? ¿11 minutos, amigos? ¡Wow! ¿11 minutos? Cinemática, 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 amigos. Cinemática renderizada, porque... Otra vez no somos Infinite. Otra vez no somos Infinite, somos Shadow. Shadow está evitando que Infinite se cree. O no lo va a encerrar en esa cosa, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí. I'm Shadow the Hedgehog. Ya entendí, amigos. Ya sé cómo Infinite lo conoce. Él viajó al pasado y él encerró a Infinite. Entonces Infinite, digo, a Mephiles. Lo encerró a Mephiles y entonces Mephiles lo conoció. Y en el futuro, entonces, él copia a Shadow y dice, hey, Shadow, nos conocemos. Yes, yes, yes. Yes, 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 amigos. Yes. Did you do it? Yes. And you? Sí, así es, amigos. Infinite lo logró. Infinite lo logró. The flames are properly sealed. It's done. Pero aún así se libera Mephiles. Lo liberan en el futuro. Es una paradoja, amigos. Es una paradoja.
Aunque Shadow haya viajado al pasado, lo va a liberar en el futuro. You're going to leave it behind? Yes. I already know what becomes of it in the future. Dice que ya conoce su destino. Exactamente, está hablando de eso. Está hablando de eso. De lo que les acabo de decir. Chaos Control. Y están utilizando el poder de el Chaos Control para regresar a su línea de tiempo. Al presente. Sí, amigos. Sí. You're back sooner than I expected. Omega is still in pursuit of Mephiles. So, where's the kid? What did you find 10 years ago? I need you to access GUN's database. Specifically, find out what materials the Scepter of Darkness was made from. Shadow quiere averiguar de qué está hecho ese material. Digo, Infinite, perdón, Infinite. I found the means to seal Mephiles. Bueno, gente, vamos a ir ahora a Wave Ocean. Por fin encontré la manera de llegar. Ahora sí, vámonos a cargar, por favor. Venga, ya está. Loading screen, vamos. A ver si hay cinemática o no. ¡Wow! Ok, esto es diferente. Ok, ok. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cuidado, Shadow! No, Shadow, tienes que tener cuidado, amigo. Tienes que tener más cuidado con lo que haces. Digo, Shadow, no. Infinite. Se llama Infinite, ¿eh? Se llama Infinite, amigos. No me esperaba esto. Wow. Bueno, pues ya saben, con eso de que Shadow es usa muchas armas, pues quién sabe, tal vez era bastante predecible esto, ¿no? Bueno, amigos, ya estamos en la parte final de Wave Ocean. Ya nada más tenemos que ir por aquí, por el agüita, con este hover, con este hovercraft, o con esta lancha voladora. Lancha flotadora, perdón, flotadora, porque flota, no levita. Levita. Y estos todos solo tenemos que navegar, navegar y navegar. Y llegamos aquí y nunca se estrellan contra esa isla porque, boom, salen volando. Me acabo de pasar, salen volando. Y no es nada divertido. Bueno, a la cinemática. Wow, miren. Omega dándole unos buenos disparos a Mephiles. This only proves you were created to stop Shadow, the ultimate life form. Don't tell me you didn't know. You may have been programmed by humanity, but what you did to Shadow in the future, that was your... ¿Qué está diciendo, que Omega traicionó a Shadow en el futuro? No lo creo, amigos, no lo creo. Puf, se desvanece después de una risa malvada. What just happened? Lo que pasa es que Mephiles es un cobarde. Ese no es Shadow, ese es Infinite. Omega, ese es Infinite. The one that defeats and seals you in the future is me. Wow. Omega traiciona a Shadow en el futuro. Ahí van los recuerdos, amigos. Ah, no, no es cierto. No hubo recuerdos. It's so unfair. Shadow's always here to defend the world. Despite that, eventually, when something or someone is seen as too powerful, it is seen as a threat.
Vaya, parece que cuando algo se vuelve muy poderoso, Omega interviene y lo atrapa. Shadow se convirtió en alguien superpoderoso en el futuro y se convirtió en una amenaza. Bueno, en este caso, Infinite, amigos, Infinite. Even if you believe everyone in the world will be against you, know that I'll always remain by your side. Ah, Rue siempre va a estar de su lado, a pesar de que Shadow vuelva a ser malvado. Bueno, Infinite, amigos, Infinite. I will. ¿Y ahora? ¿Se va a separar de su equipo? Bueno, amigos, ahora vamos al desierto a ver qué tal. Creo que ya con esto ya finaliza, ahora sí. Por fin, wow, este va a ser el episodio más largo de toda la serie. Pero quiero que terminemos con Shadow, pero ya, amigos, pero ya. Mephiles parece que ha ido por esas ruinas. Y si esto no termina aquí, en este escenario, pues voy a terminar el episodio aquí, amigos, porque wow, ya si esto es demasiado largo. His movement shows he's seeking any chaos emerald he can find. Supposedly, he needs one in order to join with Iblis again. I will seal him before that. Muy bien, vamos a empezar con este escenario. ¡Oh, no! Amigos, ¡oh, no! Hay que seguir los pilares. Aparentemente. Para arriba. ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Bon voyage, todos! ¡Woohoo! Y listo. Todavía no terminamos con esto. ¡Ah! Por allá no, por allá no. Por acá. Quiero ese ítem, por favor. Quiero ese ítem. Claro. Y no pude ni siquiera pasar por él. Por encima de él. Por fin, amigos, por fin aquí estamos. Lo hemos acabado. Ha estado bien complicado. 12 minutos más. 12 minutitos más, amigo. 12 minutos más de mi vida invertidos en esta cosa. ¡Wow! ¡Qué complicado, amigos! Espero que esta sea la última porque ya no puedo más. Mephiles. No me digas que va a ser un boss battle porque ya no puedo. Amigo, ya no puedo. Amigos, ya no puedo más. I was expecting you sooner. As you must know, you're already too late. But there's still time for you to change your mind. Mephiles, digo, Infinite. Let us teach this world a lesson and rewrite the future. Mephiles le dice por tercera vez a Shadow que se una. Heart. You have no desire for revenge. You only crave destruction. Your only lust is to fuel Iblis until there is nothing left of time itself. It's a pity, Shadow the Hedgehog. Truly ashamed that you wish to go against me. Amigos, ya estoy cansadísimo. No puedo más. No puedo. No puedo un boss battle, en serio. No puedo un boss battle ya. Amigos, no. Bueno, amigos, voy a dejar hasta aquí el episodio porque ya no puedo más. En el siguiente episodio vamos a jugar el jefe final de la historia de Shadow y vamos a empezar con la historia de Silver. Así que espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!